El principio del bienestar animal se traduce en lo que se llaman las tres R. Las tres R son eh, tres principios orientadores de la práctica que fueron propuestas en el año 59 por dos investigadores norteamericanos que eh, proponían tres maneras de mejorar el bienestar de los animales. Por un lado, reducir el número de animales que se utilizan en las investigaciones. Por otro, refinar las técnicas y los procedimientos de investigación y finalmente reemplazar a los animales de aquellas investigaciones donde sea posible hacerlo. Estos tres principios, o sea, estas tres R, son eh, las que rigen hoy en día en la, la investigación, tanto en Europa como en otros países del mundo. Si bien en muchos países del mundo no existe una ley como tal para los temas de investigación, esta cuestión de los principios, se está haciendo cada vez más eh, relevante y más importante y más defendida a nivel de la comunidad científica internacional. porque dado que los animales sienten y sufren, y dado que necesitamos investigaciones que sean eh, válidas, reproducibles, replicables, etcétera, estos, estos principios son los que indicarían el buen camino en, la, en las prácticas. ¿no? por lo tanto, es todo un desafío. En cuanto al reducir el, el número de animales, se trata de, de depurar o de estadísticamente establecer muestras que sean lo suficientemente, el tamaño sea lo suficientemente adecuado como para dar resultados válidos y no utilizar animales de manera indiscriminada o inútil. Eh, por otro lado, refinar las técnicas para que los animales sufran lo menos posible y, por otro lado, reemplazar a los animales en todos aquellos ámbitos en que sea posible hacerlo. Hoy en día, con el estado actual del conocimiento técnico y científico, es posible reemplazar a los animales en muchos ámbitos en la investigación. En el ámbito de la cosmética, en el ámbito de la toxicología, en el ámbito de la educación y la formación, ya existen métodos validados, eh, es decir, que ya antes en esos ámbitos se usaban animales y hoy en día ya no se utilizan y se requiere de mucho mayor... Eh, financiamiento, entrenamiento y conocimiento tanto de los expertos como de la comunidad para que estos principios eh, sigan fomentándose y se llegue finalmente a, idealmente, a un reemplazo total de los animales.